agradecida por estar en un video más con ustedes. Ya los extrañaba demasiado y yo sé que los vi apenas la semana pasada, pero ustedes saben que no platicar con ustedes me pone en depresión. Es sentirme mal, es necesitar aire. Oye, en serio, la verdad es que sí los extrañaba muchísimo y de verdad que me alegra mucho que estén en otro video acompañándome. Ya saben que antes de comenzar no olviden darle muchos likes, suscribirse, todas esas cosas que son promoción para que me sigan y se suscriban y siempre vean mis videos y así. No, no me quiten ya, ya está bien, ya, hasta ahí la promoción, ahí ya. Pero como ya vieron el título del video, el día de hoy vamos a imitar fotos de unas personas que amo con todo mi corazón, que nada más lo pienso y se me ponen los ojos con ganas de llorar. Calle y Poche, hace un chorro que quería hacer este video, les juro que yo veo sus fotos, soy su fan, o sea, me encanta su contenido, me encanta lo que hacen, me encanta cómo son, me encantan ellas, entonces imitar sus fotos les juro que es algo que me emociona demasiado, aparte siento que quedaron súper, súper padres. Las hice con un equipo súper padre, con mi querido Luis y con mi querido Uco, de verdad que se rifaron, las fotos quedaron increíbles. Y antes de empezar con este video les quiero decir que estoy súper emocionada, también estoy súper nerviosa. Obviamente estas fotos las tenía que hacer con Lore. Espero que de verdad les guste mucho el video, que lo aprueben. Ya no voy a decir más, mejor vamos a verlo. Y la primera foto que vamos a imitar es esta. La verdad es que nos encantó. Hace un buen que Lore y yo queríamos hacer una sesión de fotos como en un lugar de juegos, ya saben, o sea, sinceramente siempre nos habíamos tomado fotos de que con el celular, selfies, super X, pero jamás nos habíamos hecho una sesión. Entonces estamos súper emocionadas por eso. Yo creo que quedaron bastante padres, bastante parecidas las fotos. Pero bueno, mejor vamos a ver el making of de esta foto. Aquí está el resultado de nuestra foto. La verdad es que me encantó, yo siento que quedó súper parecida. Yo siento que neta casi nos quedó idéntica si no fuera por el fondo que cambia un poquito. ¿Ustedes qué opinan? Pónganmelo en los comentarios. La segunda foto que vamos a imitar es esta. Y la verdad es que siento que nos quedó increíble, porque también Lore está un poco más alta que yo. Entonces siento que por eso igual elegimos esta foto, además de que nos encantó. Y como pueden ver también era en un lugar de juegos, o sea en el mismo lugar que la vez pasada. Entonces eso nos lo facilitó muchísimo, lo hicimos muy rápido. Ya no les quiero decir, vamos a ver el making of. You took the high road, I took the bottle, a little taste of freedom. Sinceramente me encantó, me encantó, me encantó. Siento que todas las fotos son mis favoritas. O sea, de verdad, no hay una que no me haya encantado. Mejor ustedes juzguen. No, ustedes no, ustedes no tienen derecho a hacerme esas. ¿Por qué me están viendo así? Esta producción ya no me quiere, estoy harta. Cada vez me hacen más caras feas. Corte. Y esta siguiente foto que vamos a imitar también me gustó un chorro. O sea, la elegimos porque sentimos, Lore y yo, que la podíamos imitar lo más parecido posible. Siento que lo único que fallamos un poquito tal vez fue en los outfits, pero es que obviamente no nos podíamos estar cambiando ahí a cada rato enfrente de todos y no querían que nos vieran y que nos conocieran nuestros cuerpecitos. No querían eso, ¿verdad? Entonces, bueno, hagan de cuenta que el outfit es el mismo, que no fallamos en eso. Podemos poner mejor el video ya. Corte. Y si te vas, ¿quién me dará todo lo que siempre soñé? ¿Quién le dirá al corazón que jamás nunca te quise? Y aquí está el resultado de nuestra foto. La verdad es que a mí me encantó. Siento que Lore y yo obviamente tenemos una conexión súper padre y que también la podemos reflejar en fotos. Así que pongan aquí en los comentarios qué es lo que opinan. Bueno, esta es la última foto que vamos a imitar. La verdad es que en esta les tengo que contar que yo fallé en el short. O sea, a mí sinceramente se me olvidó llevarlo, pero la verdad es que Lore se ve hermosa y siento que la foto está súper, súper bonita. Como les digo, todas me encantaron, pero yo siento que esta es mi favorita, favorita, porque me encanta cómo nos vemos, me encanta que nos vemos las dos súper hermosas y lo único es que yo pues lo arruiné un poco por no llevar el short, como les digo. Pero todo lo demás quedó increíble, quedó perfecto. Ignoren ese detalle del short y hagan de cuenta que no lo ven, de la vista gorda. Mal chiste, pero bueno, mejor vamos a ver el proceso. Vamos a verlo. ¿Por qué no lo han puesto? Producción chafa. ¿No es cierto? No, no, no es cierto, es broma. Lo dices tú y lo sé yo. Somos gomelas millonarias, un poco descerebradas, ya sé. Igual nos ves y aún nos sigues.
sigues financiando los caprichos de un bolso Chanel. Tú, 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 no te callas, boba. Y aquí está el resultado de nuestra foto. La verdad es que la amé, o sea, les digo que me encanta. Lore se ve hermosa, yo me veo hermosa. Lo único fue que lo arruiné por no llevar el short, pero si no fuera por eso, la verdad es que me encanta, me encanta, me encanta cómo se ve la foto. Me encanta cómo nos vemos, me encanta la conexión, me encanta lo que transmitimos. Me encanta. Fin. Y mis amores, hasta aquí el video de hoy. La verdad es que, no sé, estoy muy nerviosa y quiero leer sus comentarios. De verdad, creo que Luis y Yuko se la rifaron. O sea, Luis fue la persona que nos tomó las fotos. Por aquí les voy a dejar su user para que lo sigan. Yuko fue la persona que me ayudó a grabar todos los videos del detrás de cámara que pudieron ver. También les voy a dejar por aquí su user para que lo sigan. Obviamente también sigan a mi hermosa Lore, por aquí les voy a dejar su user. De verdad que estoy fascinada con este video. Creo que ha sido uno de mis favoritos del canal. Aparte, como ya les dije, amo a Calle y a Pocho. Ya saben que obviamente no me voy a ir sin antes mandarles saluditos a algunas de las personitas que comentaron en mi última foto de Instagram. Muchos saludos para Andrea Espinosa 24, para Fanny-Bagú y para mi hermosa Powerer-. Le mando muchos saludos y muchos besos. De verdad, muchas gracias por todo el apoyo y el amor que me dan en Instagram. En serio que yo veo quiénes son las personitas que me comentan, que me dan like, que siempre responden mis historias, que siempre ven mis historias, que aunque no hagan nada, yo sé que están ahí viéndome y apoyándome. De verdad, muchas gracias por seguirme, por todo el apoyo que me dan, no solo en Instagram, sino en Twitter, en Facebook, en todas mis redes sociales. Y yo sé que quieren ver estas fotos que acabo de imitar en HD, así que las voy a estar subiendo en mi Instagram, en mi Facebook, en mi Twitter, para que estén súper al pendientes y me sigan y las puedan ver por ahí, las puedan descargar, si quieren ponerlas de wallpaper, si quieren ponerlas en su pared, si quieren imprimirlas, si quieren ponerlas en su cuaderno, son bienvenidos. O sea, no les estoy diciendo que lo hagan, porque pues obviamente si no quieren no lo tienen que hacer, pero ya, o sea, eso si quieren lo corto en el video. No me quería ver así muy como que... Tampoco olviden suscribirse y activar la campanita, porque siempre estoy subiendo videos. Ya regresé a YouTube, entonces activen la campanita porque YouTube me odia y nunca les avisa cuando subo video. Y luego, Escarcuchi, ¿por qué no has subido video? Yo subí video la semana pasada y nadie lo vio, no tiene visitas y me reclaman como si yo no hubiera subido, pero ya subí, pero YouTube no les avisó. Ustedes me odian, ustedes creen que yo no hago video. Suscríbanse y activen la campanita. Y pues bueno, ahora sí, que Diosito me los bendiga. Yo los veo hasta el próximo video. Los amo con todo mi corazón y gracias por llegar hasta este punto. Ay, perdón, se me olvidaba. No olviden ir a ver mi primera parodia musical. Ah, estoy súper emocionada, vayan a verlo. Y tampoco olviden ir a ver el video que acabo de subir la semana pasada, que es un imitando fotos Tumblr de mejores amigas. Así que tampoco se lo pierdan. Suscríbanse y todas esas cosas. Y ahora sí, ya me voy. Bye. Ya corten el video, ahora sí, ya oficialmente me voy.